Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su servidor, el sombrero oaxaqueño. Mientras ustedes disfruten el panorama de aquí del río Mississippi, ya saben que se vienen elecciones en diferentes estados de la República Mexicana. Recuerden, amigas, amigos, no regalen su voto, no vendan su voto a los traidores de la patria, a los que traicionaron a las y a los mexicanos. Con la reforma energética estuviéramos un poquito la luz más barata, yo había bajado todo, pero los mentados traidores de la patria que tienen nombre y apellidos, el PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Revolución, el PRI, Partido Acción Nacional, el PAN, imagínense ustedes. Disfruten el panorama mientras les digo que no se dejen engañar por estos corruptos políticos. El Partido Acción Nacional, que anda ahí regalando paneles solares, prometiendo hasta su madre, a su mamá, que vaya a cocinar a la casa de ustedes. Una vil mentira. El pueblo mexicano ya estamos muy despierto, ya estamos hasta la coronilla con esas promesas falsas de estos partidos corruptos políticos de México, neoliberales, ventepatrias, neoliberales, que solamente les interesa bienestar de ellos y de los extranjeros. No les interesa al pueblo mexicano, no les interesa a los jóvenes, no les interesa a las escuelas, no les interesa nada. Ellos lo que quieren es poder, dinero y poder solamente. No les interesa que México le vaya bien, no les importa estos partidos corruptos neoliberales que existen en México. Debemos castigarlos con nuestro voto en las próximas elecciones. Y recuerden, amigos, que no vendan su voto, no vendan su dignidad, no vendan... Que les prometan cielo y tierra y que les dicen que atrás de su casa le pueden hacer una playa y les pueden trazar río, saben que eso es mentira. Ok, con las propagandas que ha estado por ahí publicando el Partido Acción Nacional, que quieren poner paneles gratis, quién sabe qué, energía limpia, es una vil promesa y una vil mentira. Nadie te puede garantizar una energía limpia más que la Comisión Federal de Electricidad, que tiene suficiente energía, suficiente para dar a todo el pueblo de México. Así es, amigos, no se crean de tantas mentiras que andan ahí proponiendo los políticos corruptos. Sabemos que no van a ganar, pero es mejor prevenir que lamentar. Así es, amigos, que recuerden que no se dejen engañar por estos corruptos políticos que han hecho mucho daño. Ahora el PRI, el PAN, ahí inventando la reforma electoral. No crean todo eso a conveniencia. Es mejor apoyar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, movimiento de Morena, de Morena. Así es el. Vamos a darle la oportunidad. Yo creo que están haciendo muy buen trabajo los diputados federales y senadores de la República. Yo creo que es un excelente trabajo que hacen. Como sabemos que el PAN, el PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano están ahí ¿cómo le diré? Echándole tierra, mentiras, contraatacar, porque saben que se le está yendo mucho dinero de su mano. Estos políticos corruptos que tenemos son basuras que tenemos que lidiar con ellos. Son las lacras de la sociedad, que no merecen nuestro voto, que no merecen nada. Que quitarlos del poder y apoyar los partidos que realmente aman y quieren a México. Así debe ser. Así que fuera PAN, fuera PRI, fuera PRD, fuera Movimiento Ciudadano y fuera las ratas y traidores de nuestra patria, porque son traidores, son ratas, son miserables. Un saludo a todos ustedes, promuevanlo y realmente que apoyan al presidente. El presidente, imagínense, inauguró el AIFA. Ahora el Tren Maya, el Istmo Tehuantepec, tantas obras que está haciendo el presidente. Yo creo que es una oportunidad enorme que vamos a darle al presidente. Así es, amigos, les invito, no dejen engañar, no dejen que estos corruptos les convenzan a ustedes, porque realmente son corruptos, son traidores de la patria, por ti, este partido del PRI, del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano. Y recuerden, salgan a votar masivamente, lleven la abuelita, el abuelito, el tío, lleven todo el mundo,
Así que nosotros, ciudadanos que queremos y amamos México, vamos a salvar nuestro país. Vamos con todos. Así se puede, sí se puede, amigos. Saludos a todos, unos de ustedes. Hasta la próxima. Les invito a no dar ni un voto a los traidores de la patria.